Saludos de República Dominicana y el mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio a las 7 a través de Metrovisión, la poderosa señal que cubre nuestro país y también nos deja llegar a todos los rincones del mundo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y porque nuestra señal también está colocada en el satélite. A mi lado, el conductor oficial y anfitrión de este espacio, el doctor Carlos Gabriel García, abogado de los tribunales de la República, comunicador de fino verbo y por encima de cualquier cosa, un preocupado social, siempre al lado de las mejores causas de nuestro país. Doctor, ¿cómo se me siente usted? Cuénteme. Buenos días, César, distinguido amigo y hermano. Buenos días al pueblo dominicano. En cada segundo que pasa, el tiempo inexorable nos aproxima al evento fundamental de la democracia dominicana que pudo ser el 5 de julio, pero la victoria en primera vuelta de Luis Abinader ahora nos aproxima al que será realmente el tema fundamental, que es la instalación del gobierno que él encabezará a partir del 16 de agosto. Y las expectativas del pueblo dominicano están centradas en ese acontecimiento y los últimos detalles que hemos conocido, sobre todo César, la decisión tomada por el actual presidente saliente de la República Dominicana, Danilo Medina, de romper una tradición con su ausencia en el discurso que habrá de pronunciar ese día ante los miembros de la Asamblea Nacional, el presidente electo de la República Dominicana. Decidió, de manera inexplicable, entregar la banda presidencial en un acto privado en el despacho del presidente del Senado de la República. ¿Qué le parece? Mire, doctor, no será un acto privado per se porque va a ser transmitido a nivel nacional, pero no se va a hacer como se ha estilado desde hace 48 años de vida democrática en la Asamblea Nacional. Nosotros habíamos hablado precisamente de esos detalles hace tres programas cuando hablábamos de lo que se debe hacer, cuál es el juramento, y veíamos a los presidentes salientes que estaban, primero le entregaban la banda al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso se asume será Eduardo Estrella como presidente del Senado, para que tomara juramento a los hasta ese momento electos. El presidente Danilo Medina ha apelado a razones de la pandemia. Ciertamente no hay ninguna exigencia constitucional para que él tenga que estar en la Asamblea Nacional, que como también hemos dicho aquí, va a ser un acto muy sui generis, donde solamente estarán los familiares directos del presidente electo y de la honorable vicepresidenta electa. No va, ahí ve el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, y un grupo muy reducido. El presidente Danilo Medina apela a razones de pandemia. Él irá hasta el despacho del presidente del Senado, ahí entregará la banda a él mismo y él luego ya entrará con Luis Abinader a la Asamblea Nacional. Gracias. ¿Qué puede ser? Las razones solamente las conoces, Danilo Medina. Mira, la democracia dominicana no merece esa estocada. No la merece porque ha sido esa misma democracia la que le ha permitido el escenario al actual presidente de la República, Danilo Medina, llegar hasta la cima del poder. En cualquier otra nación, esa oportunidad la tienen los que llegan con apellidos, con abolengo, con grandes fortunas, donde existe quizás la sucesión del poder por esas razones. Linaje y cosas por claro, el estilo, ¿verdad? Pero la democracia, que es un modelo y un escenario que le permite a cualquier ciudadano, sin importar su extracción social, llegar a la estelaridad. Tú te imaginas desde San Juan de la Maguana, y no de San Juan el pueblo, ¿no? De un pueblito de San Juan, ¿cómo que se llama? Arroyocano. De Arroyocano. Venir a la capital de la República. Y pobre. No, no. Total y absolutamente. Y ahí están como recuerdos indelebles
las imágenes de su condición de estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, hay testimonios al graner de la condición social del presidente de la República. Y en esas condiciones, la democracia le permitió ser el primer dominicano entre sus iguales. Con sus méritos, lógicamente. Sí, pero es la democracia la que permite esa condición y esa oportunidad. En el periodo de los 30 años de Trujillo, él no hubiese tenido esa oportunidad porque era el que el jefe señalaba. Ese era el candidato y ese era el que ganaba. Entonces, en otros países tienen otras tradiciones y procedimientos para alcanzar el poder. Entonces, esa democracia no merecía ese epitafio, no merecía ese último acto del presidente saliente de la República Dominicana, Danilo Medina. Yo creo que se equivocó él y se equivocó su equipo en ser tan creativo para lo dañino, porque no era necesario terminar así. Yo creo que el presidente de la República debió sopesar esa ruptura con la tradición. Usted no ha escuchado un aforismo popular que dice, la tradición hace ley. No, no, y es lo que fundamenta el derecho consuetudinario. Esa situación debió sopesarla, pero creo que estamos frente al ocaso de un liderazgo. Ya está en un proceso de decadencia inocultable y para mí, el hecho cierto de que la propia Constitución de la República lo declara un muerto político, porque ya no tiene la posibilidad de presentarse jamás en su vida como candidato presidencial de su partido de la Liberación Dominicana y mucho menos en la democracia dominicana, porque la Constitución de la República así lo establece. Entonces, vendrán nuevos protagonistas en la reingeniería que habrá de darse en la estructura orgánica de ese partido político y parece que ha decidido tomar este punto final de su carrera política. Qué pena. Mire, doctor, yo difiero un tanto con usted en aquello de la defunción política. Creo que la misma no existe mientras la persona esté respirando. Vimos el caso del presidente Hipólito Mejía, que hubo un momento, hubo un tramo de su historia en que también tuvo esa condición de no ser elegible. Y luego, pues eso varía en virtud precisamente a los movimientos políticos, a los acuerdos coyunturales que se pueden dar frente a lo que es una modificación constitucional. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en que fue mal asesorado. Para decir una insolencia, si yo hubiese sido el consejero en ese momento del presidente Danilo Medina, no le hubiera sugerido ni siquiera por asomo algo así. Porque soy de los que creen, y siento que sería mezquino si no reconozco que en sus 8 años de gobierno el presidente Danilo Medina tiene muchas cosas que enseñar como puntos positivos. El 911, una serie de cosas que están ahí que no vamos a convertirnos ahora mismo en este escenario en un apologista. Sin embargo, entiendo que con esa ruptura de lo que es históricamente lo normal, él sale por la puerta de atrás y creo que no lo merecía. No lo merecía. Hay gente que entiende que pudiera ser, y yo no creo que sea así, siento que el presidente Danilo tiene mucha grandeza como para pensar eso, que porque Luis Abinader no le reconoció el triunfo, hay gente que ha pensado en esa tesis, hay otras personas, pero entiendo que no. Él apela a razones que son atendibles, pero no en ese escenario. No, César, yo ahí sí difiero de ti. No son atendibles porque él anda juramentando, él anda inaugurando obras y hasta guagua de la ONSA se han llevado de manera empaquetada. No, pero él, quizá no. Por si él anda promoviendo esas inauguraciones, entonces él no puede apelar a ese argumento de que del COVID y el protocolo sanitario que hay que aplicar para no estar presente en ese escenario de la Asamblea Nacional. Es él el que dice que no quiere estar ahí. Bueno, pero yo no se lo hubiera sugerido, de verdad que no. No tiene justificación porque ese mismo personaje es el que está promoviendo lo otro. Lo que yo entiendo que no tiene coherencia ahí. O sea, pudiera ser si él no estuviera haciendo ese tipo de cosas, pero al margen de todo ese tipo de situaciones, entiendo que no fue la más feliz de las decisiones. Creo que el presidente Danilo Medina Sánchez perfectamente pudo haber, como hicieron con él y como han hecho con todos, haber estado ahí esperando, escuchando a su sucesor, escuchar el discurso
salir con los protocolos correspondientes y no tener ese punto en su carrera política, que no es lo más justo para una persona que tiene puntos que enseñar en términos positivos. Mira si será un acto privado prácticamente, que no lo transforma el hecho de que se vaya a transmitir en vivo. Sí, se va a transmitir. En un acto público, pero no lo transforma en un acto público. El acto solemne es frente a la Asamblea Nacional y los invitados nacionales e internacionales que estarán ahí. Estoy de acuerdo. En ese escenario de la Asamblea Nacional. Él ha querido, y así lo establece un protocolo de Palacio, que no debe ser Palacio que establezca ese protocolo, porque prácticamente es un protocolo del presidente entrante. Esa es la realidad. Sí, lo que pasa es que todavía no es presidente. Sí, pero mira, César, vamos a pisar la manguera entre bomberos, por Dios. A leernos la carta, entre gitanos. Por Dios, ya la fuerza política y la fuerza de decisión, aunque no lo establezca la propia Constitución de la República, están en la mano y en el lápiz de Luis Abinader. De manera fáctica. Claro, claro, y se va a poner en ejecución a partir del 16 de este mes, cuando él se instale como presidente constitucional de la República Dominicana. Pero yo lo que quiero destacar, que será en la oficinita del presidente del Senado. Reducir un acto de esa naturaleza, de tanta influencia en la cultura constitucional de la República Dominicana, de tanta ascendencia en la temática democrática de nuestro país. Siempre se ha dicho que los mejores ejemplos vienen desde las alturas del poder. Ese es el ejemplo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Ese es el ejemplo que le vamos a proyectar a los dominicanos y a las dominicanas actuales que están luchando por fortalecer las instituciones públicas y galvanizar la democracia como principio y como valor rector de la vida institucional de nuestro país. Yo creo que es un mal ejemplo y quedará grabado así en este punto final de su trayectoria como político y como presidente de la República. Quedará como una sombra que le perseguirá toda la vida. Las razones reales solamente las conoce él. Y yo entiendo que en su momento él se las dirá al país, pero no fue la más feliz de las decisiones. Creo que el presidente Medina no merece salir o no merecía salir de esa manera del poder. Es una especie de salir por la puerta de atrás. No es como mucha gente ha dicho, que va a mandar la banda. No, él va a ir, se la va a entregar, solamente que no se va a hacer como debería hacerse. Él no va al escenario nacional, al escenario principal. No va a la Asamblea Nacional. Él se devuelve nacional. De ahí. Él no entra a la Asamblea Nacional. Él va a entrar por una esquinita de la sede principal del Congreso Nacional, sube furtivamente al despacho que tendrá el nuevo presidente del Senado de la República, la entrega y se va. No, eso pero, es todo. Pero no furtivo. Claro, no furtivo, hombre, porque se quiere ocultar. Es él que quiere eclipsar ese momento tan importante para la democracia dominicana. Pero no se va a ocultar. Eso se va a presentar de manera pública, de manera nacional, a través de la televisión. César. Pero no es lo correcto. A mi juicio, a mi humilde forma de ver las cosas, entiendo que fue mal asesorado el presidente de la República, aunque las razones reales las sabrá él, y en su momento espero y aspiro que le diga al país, porque de verdad no va a ser la mejor forma de recordar al presidente Danilo Medina Sánchez, que tiene muchas cosas que exhibir al pueblo dominicano en estos 8 años de gobierno. Es una pena que haya sucedido eso y que esa haya sido la decisión. Es una pena. Me luce que él tendrá a la sospecha de que algo grande iba a pasar en esa asamblea, porque el ser humano le teme a las cosas que pudieran ser desconocidas, que pudieran tener alguna sensación y sensibilidad adversa a lo que pueden ser sus credenciales como ser humano, ¿verdad? Doctor, pero es que él no puede impedir nada de lo que vaya a suceder ahí. Él no le puede cambiar el discurso, sí, a Luis. Pero a lo mejor lo escucha tranquilito cuando vaya camino a su casa, en el carro, y no está ahí presentando su imagen, sus gestos, sus reacciones del body language, ¿verdad? Sí, del lenguaje corporal. Entonces, quizá quiere escaparse de ese escenario, pero mira, si tú observas desde el advenimiento de la democracia, después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, hasta la fecha, no había ocurrido algo semejante. No, claro. Por lo menos en esta etapa de la democracia dominicana. Después del ajusticiamiento, en lo que es la etapa democrática, en ese lapso, no había sucedido nada más. Mira, para mí, jamás había sucedido. Para mí, y ya esto es desde el punto de vista
de una visión personal. Yo creo que el presidente de la República, el presidente saliente, está muy avergonzado o tiene el temor de que sean ventiladas situaciones en el discurso de Luis Abinader que le tocan muy de cerca. El programa que hizo Nuria Piera, y que es un programa, ¿cómo tú le llamas?, invitado de hoy de nosotros al final ya en la... Una participación invitada. Bueno, esa participación invitada que vamos a colocar al final del programa, desnuda, ¿cuál era la conducta de un personaje que la República Dominicana como que lo ha venido a descubrir ahora, que se llama Alexis Medina, hermano del actual presidente de la República, que andaba en gira todos los días por las oficinas públicas, procurando participar y ganar los concursos que promovían esas instituciones públicas para comprar y adquirir bienes y servicios? Y Nuria Piera desnudó todo lo que ocurría alrededor de ese personaje. Ya ustedes saben, un hermano... ¿Cómo denuncia? Ya ustedes saben, un hermano del jefe del Estado recorriendo en gira las oficinas públicas. ¿Quién se atreve a negarse a darle todas las facilidades para que esas empresas sean las que ganaran, fueran las que ganaran esos supuestos concursos? No había competencia, no había libertad de empresa, porque las limitaciones que establece ese nexo familiar en relación a un tercero era prácticamente... No, eso es desigual, eso es absolutamente desigual. Era una situación, bueno, lo mismo que tú estás planteando, era una situación que no tenía equilibrio. Era limitada la decisión de un funcionario que tenía que inclinarse casi por la fuerza a favor de cada una de esas empresas, porque se supone que en más de una de esas compañías estaba en la mano maestra de este señor. Entonces, yo te quiero decir, César, ese es uno de los momentos más difíciles que le correspondió al vivir. Creían que no se iba a saber nada de esto. Entonces el presidente tiene temor de que ese tipo de cosas pudieran ser ventiladas en el discurso del presidente entrante, Luis Abinader. Yo sé que Luis Abinader es un hombre con firmeza de carácter, es un hombre que ha demostrado que no tiene miedo, pero es un hombre, es un líder político que ha demostrado tener prudencia, mucha prudencia, que ha demostrado tener valor, y que lo cortés no quita lo valiente en su carrera política, que no le iba a maltratar, como no lo ha hecho a lo largo de la campaña, nunca tocó de manera muy puntual temas de carácter personal. Luis se mantuvo en una campaña programática, en una defensa de sus ideas y propuestas muy civilizada. Incluso, esa es la realidad. Incluso aguantando provocaciones. Muchísima gente provocaba todos los días en nombre del gobierno y del candidato oficialista, maltratando a Luis y a su familia. Sí. Esa es la realidad, y nunca reaccionó de manera descompuesta. Entonces él no debió tener ese sentimiento de temor. Sí fue eso, Carlos, porque nosotros no lo sabemos. Mira, se transformó, después de ese programa de Nuria, se transformó toda la conducta pública del presidente de la República. Sí, pero es que el programa de la licenciada Piera es una denuncia, y esa denuncia tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, para determinar si hay elementos que sustenten en términos probatorios. Si tiene mérito. Si tiene, bueno, ese es lo que dice nuestro ordenamiento privado. Si es un caso. Óyame, si tiene la glosa probatoria como para convertirse en un expediente que pueda llegar a juicio de fondo. Entonces es una denuncia. Contra eso fue que votó el pueblo dominicano. Óigame, contra eso fue que votó el pueblo dominicano. El que se equivoca en esa aspiración colectiva del pueblo dominicano puede sorprenderse. No, pero es que eso es lo que tiene que pasar. Claro. Incluso, doctor, déjeme decirle algo. O sea, yo no me inscribo entre las personas que pueden decir que Luis, primero porque no es así, iba a maltratar o iba a señalar cosas. ¿Por qué? Porque para eso está el Ministerio Público, para eso está la justicia, para eso está el brazo persecutor del crimen, del ilícito penal, que es el Ministerio Público. Sobre todo independiente. Como ha dicho el presidente y sus principales colaboradores, un ministerio público independiente. Entonces eso es un asunto de justicia. Que no proteja la corrupción del pasado, pero que tampoco
le permita a los actuales, a los que van a entrar ahora y han sido anunciados, considerarse también protegidos por esa impunidad histórica, tradicional, que se ha conocido en la República Dominicana. Yo lamento mucho, una vez más, que el presidente Danilo Medina Sánchez haya optado por no estar en el escenario de la Asamblea Nacional. Es importante también destacar que la Constitución, desde el punto de vista taxativo, no le hace esa exigencia, pero entiendo que va a ser un golpe a su imagen innecesario. Y habla muy mal de su talante democrático, realmente habla muy mal. César, mira, otro caso que también yo creo que está procurando el presidente de la República que no se lo enrostren en ese escenario, es el de los 11.500 millones de pesos en asfalto, que ya sus propios funcionarios, sabiéndose derrotados políticamente y que ya salen del poder en 4 días, a partir de la primera emisión de este programa, han acusado ese acto administrativo de ilícito prácticamente, que se violaron todos los parámetros. Entonces el presidente no quiere que casos como esos se lo estrujen en ese escenario de la Asamblea Nacional. Reitero que Luis no ha demostrado ser un político que se aproveche de esa circunstancia para prevalecer sobre sus contrarios. No, y además, y yo te voy a decir lo siguiente. Ahí está la justicia. Y aún fuese así, doctor, me déjame decirle algo. Mire, aún fuese así. Óigame, usted tiene que escucharlo. Cuando el presidente Antonio Guzmán asciende al poder y el presidente Balaguer le entrega. Tranquilito. Óigame, fue con un látigo que le dio. Óigame, fue una pela que le dio el presidente. Y después volvió Balaguer. Mire, el presidente Balaguer, bueno. En el 86. Mire. ¿Por qué? Porque ese es el juego de la democracia. Claro, después volvió Balaguer en el 86. ¿Qué pasó? Jorge Blanco tuvo que escuchar pacientemente. También. La exposición discursiva del presidente Joaquín Balaguer. Y Balaguer, ¿qué es lo que dijo? Bueno, que él prefería que un movimiento independiente que había surgido en contra de la corrupción, tratar ese tema, que sí o qué. Grandeza. Pero fue implacable después cuando tomó el poder. Fue grandeza en el discurso. Porque una cosa es aprovechar ese escenario políticamente y otra cosa es hacer lo que hizo Balaguer. Fue implacable contra el gobierno que él sucedió, hasta el punto de llevar al expresidente Salvador Jorge Blanco, no solamente al banquillo de los acusados, sino que al exilio también. Fue exilado y también guardó prisión. Guardó prisión. Guardó prisión, esa es la realidad. Mira, César, hay una obra maestra que fue escrita por Mario Puzo. Se llama El Padrino. Una película icónica que ha tenido varias... Fue adaptada. Sí. Al cine y ganó el premio de la academia. Claro, y sus secuelas también han sido éxitos. Y esa novela, Historia de Corleone, que es propia de un hombre con la inteligencia y con la sabiduría universal de don Mario Puzo. Esa novela, César Duvernay, era una radiografía de la mafia por dentro. La primera vez que se hacía una radiografía así, de esa naturaleza, descarnada. Y detallada. Y detallada. Y yo te aseguro, César, que viendo ese programa que vamos a poner al final de doña Nuria Piera, ese hubiese sido un capítulo más espeluznante que todos los que componen esa novela. Ese capítulo de corrupción, ese capítulo de tanta descomposición ética y moral, hubiese superado en creatividad cualquiera de esos capítulos del Padrino de Mario Puzo. Esa es la realidad en un país pequeño de América Latina, un país pequeño del Caribe, en el corazón del Caribe como está centrada la República Dominicana. Y esa realidad fue la que finalmente sedujo al pueblo dominicano de que era necesario un cambio. Un cambio representado por un hombre de una nueva generación política. Porque yo he dicho que esa victoria de Luis Abinader y su ascenso al poder marca el punto de partida para la Quinta República. Para la Quinta República. Porque hay una ruptura entre el pasado y el presente. Y hay una sucesión generacional. Luis representa una generación distinta. Por eso hay tantas expectativas centradas en su obra de gobierno. Porque un fracaso de Luis Abinader
en el ejercicio del poder no es un fracaso propio de Luis, sino de una generación. Por eso queremos todo que quede bien y que desde el primer día se sienta esa brisa fresca de esperanza de todo lo que significa su programa de gobierno ya aplicado a la realidad económica, política y social de la República Dominicana. Doctor, yo entiendo que debemos hacer una breve pausa para cumplir con algunos compromisos y pues luego seguir pasando revista, ojeando el momento político nacional e internacional, que todo enfoca hacia lo que sucederá el próximo domingo en el escenario del Congreso Nacional primero, donde el presidente Danilo Medina irá hasta el despacho del presidente del Senado, entregará la banda presidencial. Luego el presidente del Senado y el presidente electo entrarán a la Asamblea Nacional, tomará el juramento, ya investido como presidente de la República, pues entonces pronunciará su primer discurso con esa alta distinción, con esa alta condición, y de ahí pues entonces irán a Palacio Nacional, donde se van a juramentar los miembros de su gabinete. Es lo que establece el protocolo establecido. No van a estar ni los funcionarios salientes ni los funcionarios entrantes en la Asamblea Nacional por un asunto de distanciamiento. Tampoco estará la vicepresidenta saliente. Y luego que se juramenten, van a la catedral. Ahí van a participar en un Tedeum. Luego de la catedral irán al altar de la patria, depositarán una ofrenda floral en tributo a los fundadores de nuestra dominicanidad y luego de ahí, según lo que establece el protocolo establecido, pues van a ir a Palacio Nacional, donde habrá un almuerzo con las debidas medidas del distanciamiento físico, sanitarias que impone la pandemia. Se ha confirmado el secretario de Estado, el canciller norteamericano, Mike Pompeo. Que deben de darle, aquí. Yo he dicho, César, no sé si tú estás de acuerdo. Vamos a ver. A Mike Pompeo deben de darle la llave de la ciudad y declararlo huésped distinguido. Tenemos una deuda con Mike Pompeo. Bueno, usted me lo explicará después. Y es importante también que vendrá el canciller de Turquía. En la mañana, esas visitas especiales van a ser recibidas por el actual canciller, por el ingeniero Miguel Vargas, toda vez que tiene, así lo establece el protocolo, y entonces ya a partir de la juramentación, pues entonces ya todo lo que significa esa parte de los invitados especiales, donde también estará el presidente haitiano Jovenel Moïse, pues entonces formará ya parte de lo que es la agenda de Roberto Álvarez. Nosotros hacemos una breve pausa, doctor, y seguimos en A las 7. En Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Nuestra central y equipos telefónicos son los más modernos del mercado, lo que nos permite atenderles en el menor tiempo posible. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330. Somos una empresa del grupo Medios Telemicro. Yo soy la estrella, soy Aster. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp
WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Escuela Edoco. Solo se aprende a hablar hablando. Ganamos, pero ganamos todo. Llegamos, pero no para que nos aplaudan, sino para servirte. Llegamos para que en vez de que nos abran paso y te detengan, abrirte paso en la vida. Para eso llegamos. A quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Volvemos al estudio principal de Metrovisión, desarrollando para ustedes esto que es muy, pero muy lejos de ser un trabajo. Es un privilegio y sobre todo un gran placer pues compartir con el público televidente, tanto nacional como internacional. Y, doctor García, la realidad política no se detiene, ¿no? No se detiene. El partido Fuerza del Pueblo llamó ya a la celebración de su congreso, su primer congreso, ya como organización propiamente dicha, organización política. Ustedes saben que antes era otro colectivo. Y también lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que anunció la celebración de un congreso que generalmente hacen luego que pierden unas elecciones y cuando hay situaciones en específica. O sea que se están moviendo las, digamos que las corrientes políticas, y yo diría que quizás o sin quizás, por lo bajo o por lo alto, aquí viene ahora un pulso para ver quién maneja la oposición política. Me huele desde eso. Desde el punto de vista cuantitativo, esa oposición correspondería al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, por los números de los votos válidos emitidos, ¿verdad?, por los ciudadanos a favor de esa franquicia y del candidato presidencial que encabezó su boleta. Pero, César, desde el punto de vista cualitativo, está en discusión, porque tú no puedes subestimar a un hombre de las condiciones académicas, políticas, y su compromiso con la comunidad política nacional, como el doctor Leonel Fernández. Y internacionalmente hablando, también es una persona claro, que tiene... Tiene mucha presencia. Sí, entonces, claro. César, se acaba de producir una renuncia completa del equipo político del senador Dionis Sánchez de Pedernales, que ganó en la boleta del PLD. Claro, él renuncia del PLD y pasa a la Fuerza del Pueblo con todo y candidatura. O sea que la Fuerza del Pueblo ya tiene un senador. Entonces, siempre hemos dicho... Eso aunque, se veía venir. ¿Eh? Aunque algunos lo negaron. Incluso él mismo lo negó. Claro, aunque algunos lo negaron en principio, de que no, que se quedaban en su partido. Vamos a darle tiempo a los dos que están marcados también, que están signados por las predicciones y los pronósticos, de que también pasarán a la Fuerza del Pueblo. Porque lo propio se ha dicho del senador de San Juan, que ha negado reiteradamente que dará ese paso en el futuro. Dice que no, que él es peledeísta, que él se quede en su partido. Señores, denle el tiempo suficiente para que sus reflexiones lo conduzcan a la realidad. ¿Pero por qué usted está tan seguro, porque señor? Porque es un hombre de extrema confianza del doctor Leonel Fernández. Ajá, y su esposa no es de extrema confianza de él también, y se quedó en el PLD. Hay una realidad política distinta. Así. Y el otro senador, recuérdate que siempre hemos dicho, y lo ha negado también, es Franklin. Franklin. ¿El de dónde? El de San Pedro Macorís. Franklin García. Franklin. Sí, el que salió. Franklin Peña. Franklin Peña. Franklin Peña. Él ganó en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, pero hay que saber que él fue históricamente el coordinador de la corriente del doctor Leonel Fernández en la provincia de San Pedro de Macorís. Lo que explica los pronunciamientos y los pronósticos que se han hecho, que él también, igual que Félix Bautista, el senador de San Juan, pasarán en su momento a la Fuerza del Pueblo, y eso le daría una nueva
correlación de fuerza al Senado de la República, porque entonces se dispara a 9 la matrícula de senadores del partido Fuerza del Pueblo que preside el doctor Leonel Fernández, y reduce en la misma proporción la matrícula senatorial del Partido de la Liberación Dominicana. Esa realidad es inocultable y nosotros esperamos que después de la toma de posesión del presidente electo de la República el próximo domingo, empieza un nuevo escenario. El mapa político nacional no está configurado como de manera definitiva con los resultados electorales. Hay que esperar los movimientos que se darán en ese sentido que estamos hablando en los próximos días. Mire, hay dos realidades. Si la Fuerza del Pueblo quiere crecer y es lo que debe querer, va a tratar de... El doctor Fernández, la Fuerza del Pueblo. Si quiere crecer, tiene necesariamente que ir a buscar ese crecimiento en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ¿dónde lo va a ir a buscar? Usted me dirá, no, en la calle, bueno, eso todavía está muy, muy movedizo. No, tú tienes razón. Peña, acuérdate de algo, César. Que este mismo escenario ya lo vimos en el pasado, en las luchas internas del PRD. Uh-huh. Peña decía, cuando salió el PLD de las entrañas del Partido Revolucionario Dominicano en las Navidades del año 1973, Peña Gómez le correspondió la tarea de evitar la destrucción total del Partido Revolucionario Dominicano. Y no solamente contuvo la destrucción total, sino que convirtió al Partido Revolucionario Dominicano en un partido de poder, un partido oficial, a partir del periodo de 7 años, después de esa salida del maestro. Hay que saber lo que es la salida del maestro. Sí, porque no es que se desprendió, no, es que se fue el líder y el fundador. Y es presidente de la República. Y un literato. Y una figura, oye, de fuerza. Entonces, sí. Peña siempre decía, yo abrevando en los discursos de la época, el PRD deja de crecer lo que crece el PLD. Y es real. Y así va a suceder ahora lo que tú estás planteando con tus palabras, con el PLD y la Fuerza del Pueblo. El PLD se va a reducir en la medida que crezca la Fuerza del Pueblo, porque es natural que esa sea la principal fuente de crecimiento de la Fuerza del Pueblo que dirige el doctor Leonel Fernández, como tú lo estás planteando. No, porque es del mismo grupo. O sea, ese realmente tienen un génesis que está ahí y es comprensible, incluso estas relaciones primarias. Exacto. Porque, y para fortalecer más el análisis que usted está diciendo, entonces la salida y al mismo tiempo la asunción se hace en un periodo relativamente corto. O sea, que no ha pasado 2 años que esa gente estaban juntas, compartiendo como compañeros. Entonces eso le da un asterisco de diferencia a las cosas. Mire, doctor, antes de pasar a nuestro contenido invitado de esa denuncia que de manera valiente hizo en el programa Hermano la licenciada Nuria Piera, yo quiero su opinión, porque usted es un entendido político, pero también usted es un hombre que conoce la realidad intestina de dos partidos, tanto del PRD, donde hizo vida política, como también del PRM, que en un sentido de la palabra, pues tiene las mismas características en lo que es el peñagomismo. El presidente Hipólito Mejía ha pedido a el PRM que tenga, no fue la paciencia la palabra, pero dijo que entienda al presidente Luis Abinader, toda vez que él es el que sabe cómo organizar el ajedrez de los nombramientos, y pidió al PRM que entienda esa realidad, que sepa que no todos pueden ir al gobierno y que es el PRM que le toca ahora mismo pues entender al presidente electo Luis Abinader en esta situación. ¿Qué lectura usted le da a eso? Bueno, en definitiva, viniendo de un hombre que manejó la presidencia de la República, la madurez política respalda ese pronunciamiento del presidente. El expresidente Hipólito Mejía. El Estado tiene aproximadamente unos 500 a 600 mil miembros, uh-huh, entre altos, medianos y empleados de las oficinas públicas. Para un partido político, César, construir una mayoría electoral tiene que aproximarse para la victoria, y sobre todo en primera vuelta, como establece el régimen electoral de la República Dominicana, a unos 2 millones, sí, de 2 millones de votos. Un poco más, un poco menos, pero, uh-huh, ese es el número mágico, sí, para usted empezar a contar
y a posibilitar una victoria como la que obtuvo Luis Abinader con el 52.52% de los votos válidos emitidos en esas elecciones del pasado 5 de julio. No todas las aspiraciones, no todos los sueños en términos de participación en la conducción de la cosa pública, no importa que sea en la parte superior o en la base de la administración pública, tienen la oportunidad de lograrlo, por lo menos en una primera etapa. Ahí entra entonces la creatividad, la visión de justicia y de compromiso del presidente, que es el que decide finalmente quién entra y quién no entra a formar parte de esa maquinaria, de esa parte conductora del Estado dominicano, encabezada por él como jefe de la administración pública, tal y como lo establece la Constitución de la República Dominicana. Yo creo que esas presiones, lógicamente, de un partido político en todo el territorio nacional, porque acuérdate que aquí estamos viendo nada más las grandes presiones para los grandes cargos, pero en cualquier comunidad se está peleando el gobernador, se está peleando el director de la oficina regional de agricultura, de salud pública, el distrito escolar tal, es decir, el director del correo. El director del correo, no, pues cada quien tiene su tiene sus expectativas. Claro, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces ahí entra precisamente ese modelo y ese procedimiento. Yo creo que el PRM ha establecido los organismos necesarios para esta etapa, para evitar injusticias y para procurar ser inclusivo en la participación de la conducción de las instituciones públicas. Esa es una responsabilidad que fundamentalmente gravita sobre los hombros del presidente de la República, porque la victoria electoral no cierra la batalla electoral. Eso es un número y esa es la oportunidad de tú accesar a la conducción del Estado. Pero la democracia dominicana de estos tiempos, de este siglo y de este tiempo donde la tecnología ha provocado la inmediatez que tú conoces, ya la legitimación de un presidente y de un equipo gobernante es diaria. Seguro. Es diaria. Entonces ahí entra eso, esa presión cotidiana del PRM y la inteligencia con que el presidente electo tomará las decisiones para incorporar por lo menos lo imprescindible, claro, que le permita tener fuerza política para defender esa obra de gobierno. Dice, esa es la realidad. La batalla no termine, es que dicen que empieza. Empieza, sí, empieza, esa es la realidad. En momento. Doctor, mire, vamos entonces a ponernos en las manos de nuestro señor director para que nos permita, a manera de conclusión de la jornada de a las 7 del día de hoy, pues volver a apreciar lo que aconteció en el hermano programa de Nuria con estas fuertes denuncias sobre irregularidades, ilícitos y que deben ser definitivamente investigadas por las estructuras correspondientes y que nosotros pues ponemos a disposición una vez más del país a través de A las 7. Con ese contenido, doctor, pues terminamos por el día de hoy exhortándole a que le pongan atención debida a todo cuanto ahí se expresa. Hasta mañana, si Dios quiere. Cuando creas una red societaria y se vuelve una verdadera telaraña donde se oculta el principal arácnido, es porque el juego no es limpio. Eso es lo que pasa con Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina. Ha sonado con mucho ruido en varias denuncias, pero con la agilidad de un experto en estos asuntos, ha logrado crear más telaraña y esquivar el problema. Desde contrataciones de modelos como peledeístas en caravanas, compra de apartamentos, edificios y una gran colección de carros. Se le conoce por sus movimientos en apoyo a su hermano para las campañas, el principal tornado con Danilo, y luego, con la rapidez de esos vientos, cambia a tornado con Gonzalo. Pero como araña, experta tejiendo con sus ocho patas, ha logrado crear decenas, decenas de compañías donde sus amigos, compadres, empleados y allegados son colocados como gerentes, testaferros, para participar en las licitaciones del Estado, donde su presencia tras bastidores, como el hermano del presidente, habrá logrado inclinar la balanza a su favor en muchas oportunidades. Todos en el mundo gubernamental de las compras y contrataciones conocen su despliegue de poder. Vamos a hacer un recorrido de algunas de estas empresas que tuvieron la suerte de ganar.
Una de las primeras compañías fue General Medical Solution AM. Esas iniciales, por supuesto, son Alexis Medina. Es una compañía CRL, registrada en la Cámara de Comercio en diciembre del 2004. No está vigente en la actualidad. Aparece en una API registrada por Juan Alexis Medina Sánchez, pero en la creación de la sociedad aparecen otros socios. Sus primeros socios, y el socio mayoritario, era Víctor Guillermo Librán Báez, quien es el actual cónsul en Cuba, compadre de Alexis Medina, además de que figura en otras empresas como socio. En el 2015 cambian los socios. Quedan Omalto Gutiérrez Remigio, empleado de confianza, y ha fungido como su chofer. Este nombre aparecerá en muchas otras compañías. Y Julián Esteban Suriel Suazo, compañero y amigo, encargado de logística de la campaña de Gonzalo, quien le vendió el edificio donde está su oficina actualmente, la 27 de febrero 328, supuestamente por $2 millones. Y es el lugar donde se armó el escándalo de las contrataciones de modelos venezolanas y colombianas para las caravanas. En este edificio de oficinas tiene la mayoría de sus compañías, pero también tiene su propia discoteca, donde se hace una mezcla interesante de lo lúdico, la política y los negocios. Rastrear esto no ha sido fácil porque la mayoría de las compras importantes se hicieron a partir del 2013, pero aún así encontramos compras menores con Fomper, como por ejemplo esta, de mobiliarios para un asilo en un pueblo remoto, y contrataciones millonarias con Salud Pública en el Departamento de Medicamentos de Alto Costo. Esta orden, por 57 millones del 6 de agosto del 2014, y esta de septiembre del 2014 por $74 millones. Otra compañía, Domedical Supply, registrada en 2012 para todas las actividades comerciales, financieras, civiles, industriales, mobiliarias, inmobiliarias o de cualquier naturaleza. Socio, el mismo Omalto Gutiérrez, y otro empleado de confianza de Medina, José Dolores Santana Carmona, con la misma dirección ya conocida, la 27 de febrero 328. A esta compañía, en 2016, Fomper le paga $1,088,339. Y vamos a entender dentro de un rato por qué se hace tantas negociaciones con esta institución pública. Y en un proceso de comparación de precios con el mismo Fomper, la mayoría de las 6 compañías que participaron pudimos comprobar que eran relacionadas a Alexis Medina para reparar 100 camas de posición. Veamos. Participó Domedical United Suppliers Corporation con el mismo socio, el amigo compañero José Dolores Santana Carmona. De hecho, a esta empresa United Suppliers se le dio un contrato para electrificación rural de las comunidades de Cercadillo en Santiago Rodríguez por $23,140,000. Seguimos con la licitación de Fomper. Watmax Dominicana, de Alexis Medina, según vemos en este registro de UNAPI. Swing Supply, representada por Huacal Méndez Pineda, contable de la empresa de Alexis Medina. Y este socio también relacionado con la otra empresa ya mencionada, United Suppliers. Esta Swing Supply aparece en un contrato vendiendo mesas de corte textil y una prensa universal por valor de $1,452,525 en 2016. Esta Swing Supply también obtuvo una adjudicación con los comedores económicos en el 2016 por un monto de $8,436,000 para la compra de comida para Navidad. Volvamos a la licitación de Fomper. Las 3 finalistas fueron las 3 directamente relacionadas con Alexis Medina: United, Domedical y Watmas. Todas con pocas diferencias de precios, y la ganadora fue Domedical Supply. Domedical también obtuvo un contrato por comparación de precios de $1,840,000 en el 2017 para la reparación de calderas y adquisición de equipos industriales en Fomper. Estos contratos de bajo costo, que no levantan sospechas, hacen que uno dude de la veracidad de la compra y de la contratación, y que solo sea una forma de recibir dinero con ciertos visos de legalidad. ¿Por qué tantos negocios con estas empresas relacionadas con Alexis Medina y el Fomper, que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas? Fomper, de la mano con la comunidad. Tendrá que ver
con que Carmen Magali Medina Sánchez, hermana de los Medina, es vicepresidente de Pomper, con un sueldo de 272 mil pesos. Y también está su sobrina, Chayli Maciel Rosado Medina, quien es subdirectora con un sueldo de 131 mil 460 pesos. Pero no solo se encuentran estos contratos de pocos montos. Cuanto más confianza adquieren, más ambiciosos son. What's Más Dominicana, que ya dijimos que es de Alexis Medina según el registro de NAPI, pero según la certificación de la Cámara de Comercio, sus socios son nuevamente Omalto Gutiérrez, el chofer, y Walcar Bernabé Méndez Pineda, el contable. Su actividad comercial es amplia, desde sistemas de energía hasta venta de animales vivos. La dirección 27 de febrero 328, ya conocida. Ha hecho negocios con las sedes, especialmente Edeste, donde su cuñado Luis de León, esposo de Carmen Medina, la de Fomper, es el administrador. Ganando licitaciones entre el 2014 y 2016 por más de 200 millones en compras de materiales solo con esta empresa, Whatman. Kian Red, con socios ya conocidos, Malto Gutiérrez y José Dolores Santana Carmona. Una actividad comercial de importación, comercio, distribución y exportación, donde se abren a todas las posibilidades comerciales inimaginables. Con la misma dirección ya conocida, 27 de febrero 328. Ha ganado licitaciones en varias instituciones públicas, por supuesto en Fomper, como podemos ver en esta relación de pagos, un monto de 1.893.000 en el 2019, y ahora en el estado de emergencia ha participado en varios procesos. Este de Promese 2020-0016 para la compra de trajes de protección tipo overall desechables por un valor de 75 millones de pesos. Otro proceso, el 2020-0013 para la compra de 1 millón de mascarillas por valor de 55 pesos cuando en el mercado se conseguían a 16 pesos, un monto total de 55 millones de pesos y esta licitación fue el 24 de abril de 2020. Y esta otra, también de Promesa, que fue el 6 de junio, por valor de 65.736.100 pesos. Se le adjudicó mascarillas descartables, lentes de protección con amarre elástico. Pero por si hay alguna duda de lo establecido aquí, hicimos una rápida llamada a la empresa Kian Red para ver la relación de su gerente Santana Carmona con Alexis Medina, sobre todo para demostrar que están todos en el mismo edificio. A la orden, muy buenos días. Sí, perdón, es de aquí en Red, ¿verdad? Sí, señora. ¿El señor Alexis se encuentra? No se encuentra ahora mismo en la oficina, ¿no? ¿Y a qué hora más o menos él llega? Porque no me coge el teléfono. Lo que pasa es que el señor Alexis no tiene hora específica para venir acá a la oficina. ¿Y se encuentra el señor Santana Carmona? ¿Quién le llama y de ese dónde? Encontrar cada una de las compañías de Alexis Medina se necesitarían meses de investigación y decenas de periodistas para poder dimensionar la cuantiosa negociación millonaria hecha con el Estado. Por eso, esto que presentamos es solo la punta del iceberg, que nos dice lo bien que le va a este hombre de 50 años que vivió en esta casa familiar y luego pasó a un cuarto de este apartamento de estos edificios en el 30 de mayo, donde vivía con un amigo. Y ahora tiene la suerte de vivir en un penthouse parecido a este, en el Malecón Center de 3 niveles, valorado en más de $1 millón. Posee varios vehículos de lujo en su marquesina, como este Porsche, Mercedes-Benz y este BMW. Aparte de motores costosísimos, como este que está en la foto, que es una Harley Davidson, que puede llegar a costar $30 mil. Se da lujos de aviones privados y tiene su propia compañía de representación de vinos italianos, tanto para República Dominicana, Panamá y Haití. Todo esto lo ha convertido en un magnate a costa de la presidencia de su hermano.